Hola amigos, ¿cómo están? Soy Yosa. La aventura del día de hoy está dirigida a todas las personas que les encanta la literatura. Quiero que me acompañen y me ayuden a conocer cómo es el proceso para acceder a todos los servicios culturales que se prestan en la ciudad. Primero iremos a la Biblioteca de la Universidad del Tolima, luego a la Biblioteca del Banco de la República, después a la Librería Panamericana y por último visitaremos la Biblioteca del Barrio Especial El Salado. Así que espero que disfruten esta experiencia tanto como yo y acompáñenme. Ahora voy hacia la Biblioteca de la Universidad del Tolima. Vamos a ver cómo es la cuestión allá. A ver cómo es el proceso para que te presten un libro para entrar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya estoy acá en la Biblioteca de la Universidad del Tolima. Vamos a ver cómo es el proceso para que me presten un libro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, joven, ¿a dónde? Oye, ¿cómo hago para que me presten un libro? ¿Cómo es el proceso para que te presten un libro? Eso es muy sencillo. Tiene que tener la hojita de vida creada acá en el sistema y actualizada. No irá a tener multas, porque si tiene multas, pues no se le presta porque se le hace un bloqueo por el sistema. Y hasta que no pague usted la multa, no se le quita el bloqueo para poder realizar el préstamo que viene a realizar. Debe tener su carnet en buen estado, tener foto en la hoja de vida y estar dispuesto a consultar y a buscar los libros que usted necesite. Se le prestan 3 textos por usuario, que no sean idénticos. ¿Cuánto tiempo puede estarme con un libro? Los libros depende del préstamo. Si el libro de colección general, se le presta por 8 días. Si el libro de reserva, se le presta de un día para otro. Pero si el libro usted lo va a sacar un fin de semana y hay un puente, le quedaría hasta el martes. Y si no hay puente, le quedaría hasta el lunes. Hay unos libros que se prestan por el mismo día, que son los libros que están en la parte de referencia, o sea, donde están los atlas, están los diccionarios, las constituciones, libros como especie de enciclopedia. ¿Una persona que no estudia acá en la universidad puede prestar un libro, puede entrar a la biblioteca? Sí, las personas externas tienen derecho al servicio de la biblioteca. La persona ingresa con su documento de identidad, porque al ingresar tienen que pedir prestada una llave para guardar en el casillero. Puede utilizar la sala para leer, o sea, para consultar. Pueden utilizar también la parte de hemeroteca y los computadores. Si la persona ya necesita llevar un libro para fotocopiar, se le puede prestar diligenciando un formato de préstamo externo y dejando 2 documentos de identidad actualizados. Se le presta para fotocopiar máximo 2 horas. ¿Y todo es gratis? ¿No tiene nada? No, aquí nada tiene valor. Se le presta, el internet se presta, el casillero se presta cuando ingresa el estudiante. Debe utilizarlo solamente durante el tiempo que él está aquí dentro de la biblioteca, porque usted no se puede ir y dejar las cosas aquí guardadas. No, así no se presta. Hay multa para la persona que haga eso. Y el internet se le presta por 1 hora en caso que usted necesite más. Si nadie esté pidiendo el computador, se le puede regalar otro poquito más de tiempo. Y los libros se le prestan con el carnet, con el documento de identidad y el carnet. ¿Cómo es el horario de la biblioteca? El horario de la biblioteca va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, jornada continua, entre semana, o sea, desde lunes a viernes. Los sábados empieza desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada continua. Los domingos ya no estamos laborando porque nos los quitaron. Muchas gracias, entonces voy a entrar a mirar libritos. Gracias. Bueno. Voy a subir al segundo piso porque es el lugar en el que más he ido. Allí hay literatura, cuentos. Es el lugar que más frecuento, ya que no soy fan de los libros de teoría y de ese estilo. Bueno, aquí ya soy. Esa salita es chévere, es muy tranquila y aquí se encuentra todo tipo de literatura chévere. Este que se llama Necrópolis, vamos a dar. Este es un libro de tapita morada, o sea que me lo prestarían durante 8 días máximo. Thank you.
acabo de salir de la biblioteca de la Universidad del Tolima. Esa fue la experiencia. A ver qué tal les pareció. Ahora voy a ir a la biblioteca del Banco de la República a ver cómo es el proceso allá para leer, para entrar, de pronto para pedir un libro. Bueno, entonces cuéntenme qué tal les pareció la experiencia. Hola amigos, por fin pude venir a la biblioteca Darío Echandía o del Banco de la República. Nada, acompáñenme a ver qué tal la experiencia, a ver cómo es el proceso para que me presten un libro, para leer, para usar los servicios generales de la biblioteca. Espero les guste y pues nada, acompáñenme. Mi nombre es Javier Antonio Velasco y soy el jefe cultural de la biblioteca Darío Echandía. Sí, Javier, coménteme, ¿cómo es el proceso para adquirir servicios? ¿Cómo hago yo para sacar un libro, para afiliarme? Nosotros tenemos una biblioteca de estantería abierta al público. Eso quiere decir que cualquier ciudadano puede venir y sacar los libros de estantería y sentar y leerlos gratuitamente. Ya si la persona quiere ser socio de la red de bibliotecas del Banco de la República, tiene unos beneficios, pero también tiene unos costos. O sea, te explico, un carné para un infantil, un niño de primaria, vale 3,000 pesos y con este él puede llevar sus libros para su casa. Ya hay otras categorías como es la general, que le permite ya pedir libros de otras sedes del banco, de cualquier sede. Si el libro que necesita está en nuestra biblioteca en San Andrés, aquí se lo traemos en 3 días máximo y se lo puede llevar por 10 días para su casa. Entonces esas son las afiliaciones y los beneficios que tienen ser socio de la red de bibliotecas del Banco de la República. Bueno, señor, ese proceso de libros, entonces, ¿a qué solo uso por 10 días? Me dice que... Sí. Ah, bueno. ¿El uso de internet tienen también? Tenemos gratis, aquí en nuestro centro cultural, tenemos wifi gratis, tenemos un espacio para investigadores, que es otro de nuestros servicios. Tenemos una sala de conciertos, tenemos una sala de música, tenemos 2 salas de exposiciones, una para obras con originales que está en la sede del Banco de la República y otro espacio para exposiciones del Museo del Oro y exposiciones de biblioteca que lo tenemos aquí en este espacio. La cuestión de las bases de datos, cuéntenos, ¿cómo es para los estudiantes esto? Las bases de datos que ustedes... Bueno, no, como ya siendo socios, se les da una pequeña capacitación a las personas que adquieran su membresía, su carné, para que puedan acceder a los libros electrónicos, a las bases de datos, a consultar revistas. Se les da una clave y pueden entrar a hacer uso de este material que está creciendo día a día. ¿Es ilimitado el uso de ese material? Ya sí, es ilimitado. Pues tiene algunas condiciones de que si descarga un libro lo tiene durante algún tiempo, y bueno, pero sí lo puede usar permanentemente. ¿El horario de la biblioteca cómo es? Tenemos un horario de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua. Bueno, señor, muchas gracias. ¿Qué será todo? Vale. Lo primero que tienes que hacer para poder entrar, tienes que tener una moneda de 200 pesos, de esta, de las viejitas. La moneda la insertas acá y él después te la devuelve para que puedas sacar la llave. ¿Listo? Y listo. Bueno, estoy ingresando a la sala a ver qué puedo encontrar. Pueden ver, hay una gran cantidad de libros de todos los tipos, hay teóricos, revistas. Si deseas pues hacer algún tipo de investigación, pues también te puede prestar, por así decirlo, libros de investigación. Por si quieres venir a escuchar música relajado,
también por si quieres dormir, no sé. Creo que está abierto. Sala. Esta sala es de las exposiciones. Por si te agrada el arte, también esta biblioteca cuenta con exposiciones artísticas. Bueno, ya salí de la biblioteca del Banco de la República. Hola amigos, sé que a muchos nos gusta leer, pero también nos gusta tener los libros. Por eso decidí venir a Panamericana, para que vieran cómo son los precios, cómo es ese negocio, cómo se mueve todo aquí. Y pues ya que es una de las librerías más grandes que tiene la ciudad, pues decidí venir. Encontramos los libros a 10.000. Se puede notar que los libros pues son de buena calidad, tienen tapa dura. No son libros que sean muy frágiles. Más de 6 barral a 10.000 también. Otro de Planeta. Este es de Fernando Savater, es un autor conocido por títulos de ética, de filosofía. Y pues además está en 10.000 y está en Editorial Planeta, que es una editorial pues buena. Toda esa mesita está a 10.000 pesos. Por si quieren venir pues, y son estudiantes y no cuentan con mucho dinero, esa es una buena opción para comprar literatura. Libros a bajo precio y buenas editoriales, y pues a veces encuentran joyas en estos bajos precios. Vamos a ver si hay mejores libros o porque es más caro. Vemos más de 6 barral. Son libros muy buenos. Este es de pasta dura. Más de Editorial Planeta. Este es una especie de libro cómic. Tiene dibujitos. Eso es todo. No hay más promociones, por así decirlo. En las mesitas de todo barato hay libros pues que son más caros. Eso fue nuestro paseo por Panamericana. Hola amigos, me vine para la biblioteca del Salado. Quería ver cómo es la movida en la biblioteca pública, cómo es el proceso para que te presten un libro, qué tal es, los procesos culturales que tiene. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Patricia Correal Gómez, soy la encargada de la Biblioteca Pública Casa de la Cultura del Salado hace 15 años. Para hacer uso de la biblioteca deben de traer pues la fotocopia del documento de identidad o el carnet estudiantil. ¿Los préstamos por cuánto tiempo es o cómo es? ¿Qué toma? Bueno, la idea del préstamo externo es que por ejemplo el usuario viene, solicita un libro, obviamente los libros preferiblemente son los de literatura. Los libros inicialmente 8 o 15 días, depende de la de qué tan, si es el libro grande, si es un libro más corto. Pues ya lo vieron, es muy chévere. Tienen danzas, grupos folclóricos, trabajan mucho con niños. Es muy bonito venir a una biblioteca de este tipo, y pues a nivel municipal son 17 y pues visité esta que es la del Salado. Entonces los invito a que disfruten de esos servicios y que los utilicen. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro recorrido lector. Como ya pudieron observar, pues fuimos a la biblioteca de la Universidad del Tolima, fuimos a la biblioteca especial del barrio del Salado y fuimos a la biblioteca del Banco de la República, además de que fuimos a Panamericana. Habiendo visitado todas esas opciones lectoras, la decisión de cuál es la mejor se las dejo a ustedes.